Nosotros somos de Open Bacteria Project, yo soy Bart. Yo soy Gis. Y bueno, básicamente venimos hoy un poco, vamos andando, estamos en las instalaciones del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada, que nos han dejado, pues eso, echar aquí un poco la tarde y empezar un poco el proyecto. Básicamente os traemos un poco un videoblog, podríamos decirlo así, sobre pues el primer día, un poco de trabajo. Aquí realmente podéis ver cómo pues, estamos llenando bastantes pizarras, lo cual siempre está bastante bien. Y bueno, deciros también que normalmente iremos subiendo algún videoblog sobre la semana, sobre cómo va saliendo adelante, esperemos que va saliendo adelante el proyecto. Y bueno, también, o sea, no estamos todos, faltan los informáticos y los químicos. De Málaga y de Granada, los dos, han decidido que no iban a venir ni hoy, ni mañana, ni nunca, pero bueno, nosotros les tenemos mucho aprecio. ¡Ey, paciencia, eh! Vaya. No, pero el gacha, tío, bueno. Los gags, los inside jokes. Y bueno, básicamente por presentaros un poco aquí, nosotros, yo soy matemático, Chis también es matemático, tenemos aquí a el señor Mike. Mike, dile hola a la cámara. Está grabando otra vez, tío, no me dejas trabajar. Aunque no lo parezca pesado, también es matemático, aunque no lo parezca. Exactamente. No, y... no ha traicionado, se está metiendo a científico de datos y no está traicionando. Totalmente, ha sido una traición por la espalda. Y aquí tenemos a nuestra, por supuesto, bióloga favorita, Olivia, saluda. Hola. Que aparte de bióloga también es estudiante de Bellarte. Como vaya a ser. Luego censuramos todo esto, que no se vea nada. Que no se vea nada. Y ya está, simplemente, pues eso, hemos empezado a trabajar en el proyecto, tenemos ideas muy interesantes, cosas que yo creo que van a salir bastante bien, que estamos todos bastante contentos con el resultado y en general, poco más, iremos subiendo videoblogs, iremos subiendo cosas de curiosidades, lo que vayamos subiendo, y contaros un poco cómo es desarrollar un proyecto de este calibre con impaciencia desde cero. Y nada más, esperamos veros muy pronto por aquí. Venga, hasta luego. Hasta luego.